Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a RefriFaz, nuestro canal de refrigeración. En este video los invito a ver el tema de la humedad dentro del sistema de refrigeración. No es el agua que estamos viendo correr por el evaporador, sino el agua que contiene la tubería por dentro de este sistema. Este refrigerador tiene humedad del tipo 2, un poco complicada. Vamos a explicar con mis propias palabras cómo son los síntomas, cómo marca el manómetro, y vamos a calentar el lugar donde está congelada la gota de agua para que veamos cuando sube el manómetro, y todo lo que he aprendido voy a intentar transmitirlo con palabras sencillas. Los invito a ver todo el video hasta el final. Bienvenidos a la vieja escuela y muchas gracias por el apoyo. Hemos pasado de 20.000 suscriptores en poco tiempo. Será entonces que miremos todo el video para que comentemos y opinemos qué tal les ha ido, cómo es la experiencia que también ustedes tienen, y si es poca o es mucha, no importa, en los comentarios pues yo también los voy a contestar en lo posible. A veces no los puedo contestar por falta de tiempo o YouTube no me comunica, de pronto pues me doy cuenta a los meses, al mes o a los 2 meses. Pero créanme que para mí es un placer compartir esta experiencia. Entonces, miremos el video, a ver qué podemos aprender con el tema de la humedad en refrigeradores. Pues este es el problema típico de humedad. Vamos a conectar la refrigeradora. Tenemos presión de unas 16 PSI. La vamos a poner a funcionar. Ya me ha dado mucho problema de humedad. Ya le saqué el gas refrigerante para intentar ver si se podía recuperar sin cambiar el filtro, sin cambiar el aceite, pero no fue posible. Así que esta humedad está bien pegada y es una humedad tipo 2 o tipo 3. Recuerden que la humedad leve que da a las 2 horas de estar funcionando el refrigerador aproximadamente, esa humedad es leve y solamente se le saca el gas refrigerante, se hace vacío y se le vuelve a cargar de gas, y por lo general queda bien sin cambiar el filtro deshidratador. Ya cuando la humedad es bien pegada, ya calificamos como 2 o 3, tipo 2 o tipo 3. La vamos a conectar, vamos a ponerle en marcha esta refrigeradora. Ahí la conectamos, podemos ver la aguja que comenzó a descender. Ahí está buscando a cero, buscando hacia el cero, llegó al cero. Ya cayó en vacío, no se siente que está condensando. Y por consiguiente, pues vamos a revisar el evaporador a ver si se escucha la expansión. Porque cuando tiene humedad se taponea el capilar a la salida del gas refrigerante, es decir, donde inicia el evaporador. Esta neverita es la del video anterior que le instalamos la parrilla condensadora. Es extraño que dé este problema de humedad porque dice la dueña que tiene 2 días de que se dañó. Pero yo tengo mi teoría y la vamos a compartir más adelante. Ahora mismo estamos escuchando la expansión, que se oye muy bien por aquí. Por aquí comienza el recorrido del gas refrigerante, lo que sería el punto frío, como se le llamaba antes. Entonces uno de estos dos es el retorno, creo que es este, y el otro es la entrada del tubo capilar. Este debería ser el tubo capilar porque está más frío y se escucha la expansión. No sé si alcanzan a escucharla. Lo que indica que el gas está circulando sin ningún impedimento. Vamos a esperar unos minutitos y veremos cómo se comporta, porque lo que ha estado haciendo es que luego de unos minutos se va a vacío, y cuando se va a vacío
deja de escucharse el ruido de la expansión porque el gas refrigerante ya no pasa al taponearse el tubo capilar con la gota de agua que se logra congelar. Ok, tenemos 10 minutos que la pusimos a funcionar. La aguja ha descendido un poco más. Estamos llegando más o menos a unas 25 pulgadas de mercurio. O sea, totalmente vacío. La parrilla está fría completamente. Vamos a ver el evaporador si se escucha la expansión o si ya dejó de oír el ruido donde pasa el gas refrigerante. Vamos a ver. Aquí estamos en el evaporador. Efectivamente no se escucha nada de ruido de la expansión como lo escuchamos hace unos minutos cuando iniciamos a revisar el refrigerador. Ustedes pueden escuchar con atención, no se escucha nada. Está completamente como que estuviera apagado el refrigerador, pero más sin embargo miramos que está la luz encendida. Sabemos que está trabajando el compresor porque lo tenemos en vacío. Ya se taponeó el capilar. Quiere decir que aquí ya se congeló la gotita de agua, que producto de la humedad que tiene a lo interno del sistema, ese aire que contiene partículas de agua se condensa, es decir, se transforma de líquido, perdón, de vapor a líquido junto con el gas refrigerante, y entonces cuando viene aquí al evaporador y se va a salir del capilar, inmediatamente se congela y tapone el pase del gas refrigerante. Si nosotros calentamos aquí, la aguja del manómetro tiene que subir porque se derrite la gota de agua y el gas pasa por unos minutos nuevamente. Vamos a ir al manómetro a ver cuánto nos marca. Aquí tenemos nuestro manómetro que nos marca vacío, completamente vacío. Estamos hablando que tiene unas 24 pulgadas de mercurio. Recordemos que el vacío se mide en pulgadas, no se mide en libras de presión. Entonces lo que estamos viendo que estamos confirmando la humedad porque tiene todos los síntomas. No hay el ruido de la expansión. Está fría la parrilla, está trabajando el motocompresor. No le puse amperímetro porque está sellado el cableado, no hay por dónde. Pero la aguja está en vacío donde está succionando. El gas refrigerante cuando está con la humedad se concentra en la condensadora y en la compresión del motocompresor. En la compresión, en la parte mecánica del motocompresor, y en la parrilla está el gas refrigerante. ¿Por qué nos marca vacío? Porque a partir del tubo capilar donde termina su recorrido allá en el evaporador, empieza lo que es el evaporador a agarrar escarcha. A partir de ese punto hasta el tubo de retorno no hay gas porque no pasa debido a la gota de agua congelada en el tubo capilar, y entonces nos está marcando vacío, por eso se llama vacío. Está vacío el retorno y el evaporador, no hay gas refrigerante producto del taponeo por la gota de agua. Ahora vamos a calentar el evaporador y vamos a ver cómo sube la aguja, aunque sea por unos minutos, porque luego de cierto minuto también pues se vuelve a taponear, se vuelve a congelar. Continúa en vacío la aguja de nuestro manómetro. La parrilla totalmente fría. Ahora lo vamos a apagar al compresor y vamos a notar que la aguja, aún apagándolo, no sube. Similar o igual a una obstrucción de una soldadura o un taponamiento del capilar o del filtro por suciedad. Vamos entonces a desconectarla. Ya la desconectamos. Ya la desconectamos de la corriente eléctrica y si estuviera sin humedad
esta aguja inmediatamente comienza a ascender, aunque sea levemente, lo cual no sucede porque está la gota de agua congelada. La vamos a calentar con el MacGas, vamos a calentarla con el soplete y vamos a ver cómo sube la aguja del manómetro inmediatamente. Además que se va a escuchar el sonido de la expansión. Veamos que nos queda en unas 20 pulgadas de mercurio. Bueno, ya encendimos el soplete. Vamos a calentar el evaporador en el área del tubo capilar. Vemos que el foco está apagado porque la desconectamos. Vamos a ver qué pasa. Tiene que ser deshielada la gota de agua. Y se va a escuchar el sonido de la expansión y la aguja del manómetro tiene que subir inmediatamente. Parece que ya se deshieló la gota de agua. Sí, ahí está el sonido de la expansión, el ruido que produce el gas refrigerante pasando a través del capilar hacia el evaporador. Ahí se oye claramente, está apagada, pero como acabamos de derretir la gotita de agua, entonces se oye como que si estuviera trabajando. Y vemos la aguja del manómetro, lo que les decía. Ha comenzado a ascender. No tiene el 100% de su carga de gas refrigerante. Puede tener un 25, un 30%. Por eso no sube muy rápido ni mucho. Si no, pues se mirará más rápido y marcará más la presión. Ahí la tenemos. Apenas calentamos, el gas pasó. Se llenó el evaporador de gas. Porque el tubo capilar no lo dejaba pasar por la gota de agua congelada. Y pues el compresor. Ya hay presión de gas viniendo del evaporador y ya la manguera azul ya nos puede indicar que tenemos en el lado de baja 11 psi, cosa que solo estaba concentrado el gas. Cuando da humedad se concentra en el lado de alta. Esa es una de las cosas que le quería comentar, uno de los detalles, uno de los tips para información de los colegas que no saben o que se están iniciando o que simplemente quieren recordar lo que ya aprendieron. Es todo de mi parte. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en el próximo video. Vamos a tratar este problema de la humedad y lo vamos a corregir. Vamos a limpiar el sistema. Primero vamos a examinar el aceite del motocompresor. Vamos a hacer una especie de autopsia al compresor. Y el aceite nos va a hablar qué tal está de tan contaminado el sistema y qué tanto va a ser el trabajo que le vamos a hacer, porque si es necesario lavar el motocompresor con querosín, lo vamos a lavar, como lo miramos en un video hace poco más de un año de un refrigerador que ameritó lavarse con querosín funcionando sin destaparlo, y luego lo instalamos y todavía está funcionando sin ningún problema el compresor en el refrigerador al día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por su tiempo, no olviden suscribirse. Y recuerden, estamos compartiendo experiencia, no estamos compitiendo con nadie. Son trabajos realizados en la pura práctica, con teoría también. Y un poco de innovación, de adaptación. Y al final los resultados es el tiempo quien nos dice que tenemos la razón, lo que duran los trabajos. Muchas gracias. Veremos en el próximo video reparando la falla de la humedad. Bienvenidos a la vieja escuela.